La vigilia pascual, sábado santo, del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del 1 al 10. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «No teman, yo sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán». Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se les acercaron, lo abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirigen a Galilea, allá me verán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta noche celebraremos la Vigilia Pascual. Es la gran celebración de la comunidad cristiana. Celebramos la resurrección de Cristo. El camino entero de la Cuaresma culmina en esta celebración, porque esta noche resuena entre nosotros un anuncio decisivo y sorprendente: Jesús ha resucitado. Esta afirmación capital es el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra comunidad. Jesús, con su resurrección, ha vencido a la muerte. Jesús es el viviente, la vida en plenitud, la vida para siempre. Aquel rumor que empezó junto al sepulcro de Jesús, aquella noticia que se transmite en los primeros cristianos con la mezcla de alegría y de desconcierto, nos llega esta noche a todos nosotros y nos dice: Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. Aquellos primeros creyentes experimentaron que este anuncio transformaba a las personas, hacía renacer su esperanza decaída, transformaba radicalmente sus vidas, los convertía en mensajeros imparables de la buena noticia, los impulsaba a luchar sin desfallecimiento por el reino que Jesús inauguraba con su resurrección. Aquel anuncio sorprendente, aceptado con fe, los convertía en hombres nuevos. Nosotros recibimos hoy el mismo anuncio: Jesús ha resucitado. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué transformación produce en nuestras vidas esta buena noticia? Pensemos muy seriamente, porque puede ser que lo decimos este anuncio de memoria, pero sin estar convencidos, o nos hemos acostumbrado a él. Temo que muchos no han tenido su encuentro con Cristo, no le han creído verdaderamente y por lo mismo no viven plenamente su fe. Cristo, Jesús, ha resucitado y vive. Esta es la buena noticia de hoy. Este anuncio, si lo creemos de corazón, nos afecta totalmente. Las mujeres buscaban a Jesús en el sepulcro y al ver el ángel que les dice: «No teman, yo sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán». No podemos buscar entre los muertos a aquel que vive. Creer en la resurrección no es recordar con admiración un acontecimiento pasado.
creer en la resurrección significa saber descubrir presente y vivo en nuestra historia, en nuestras vidas. Significa que Él está vivo, que ha vencido a la muerte y ahora Él va delante de nosotros. Él guía nuestra existencia, el que nos conduce. Jesús al resucitar viene a animar una fiesta en el corazón del hombre. Creer en la resurrección significa vivir intensamente el gozo, la fiesta de la victoria de Jesús sobre la muerte. Creer en la resurrección nos hace vivir la lucha con esperanza, con alegría, sabiendo que luchando como Él, venceremos también como Él. Él nos precede. Quien cree en verdad en la resurrección lo sigue. Toma parte de su mismo combate, viviendo íntimamente la fiesta de su victoria. San Pablo nos dice, hemos sido incorporados a Jesús por el bautismo, y por ello su destino es el propio tiempo nuestro destino. La Pascua de Jesús, su paso de la muerte a la vida, se reproduce en nosotros. Creer en la resurrección es vivir esta vida nueva que nos viene de Cristo y que iniciamos con nuestro bautismo. Una vida nueva que supone morir a todo cuanto es pecado, esclavitud, muerte, para poder vivir más plenamente todo cuanto es vida, amor, libertad. Creer en la resurrección es hacer que esta vida nueva crezca en nosotros. Es resucitar también nosotros. Por ello, esta noche de Pascua renovamos también nuestro compromiso de nuestro bautismo, el compromiso de vivir con mayor plenitud su mensaje, su vida nueva. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.